Bueno, regresamos, estamos sentados en... Acá estamos sentados en el lugar de los... usurpando el lugar de los panelistas. Estoy haciendo equipo policiana, vos estás haciendo... Yo soy de Nara. No tengo el color del pelo, pero... Señores, tenemos visitas especiales. ¿Por qué? Porque le cedimos el lugar a Costado levantarlos. Sí. Natalia Díaz le tiró cascote como... en la ventana. Le pateó la puerta. Liliana Sepúlveda estaba parada arriba del auto a los gritos. Ariel, levantate. Lo logramos, señoras y señores. Están acá. Ariel Andrada, Diego Leguizamón, parte de La Callejera. Buen día, muchachos. ¿Cómo le va? Buenos días, querido compadre. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todo el piso, a los muchachos, a todos. La verdad que acá felices. ¿Le puedo decir algo antes de arrancar la charla? Esta es mi venganza. Sí, yo creo, por supuesto. Es más difícil cantar a las 8:30 de la mañana que envolver un triciclo. Mira lo que te digo. Así que le agradezco la invitación. Siempre somos muy agradecidos por las invitaciones. Pero 8:30... Hay que levantarse a cantar. Difícil, ¿no? Fue, ¿no? Y... Sí. El reloj nuestro va de AM es PM. Está cambiado totalmente. En nuestro gen. Bueno, La Callejera es un conjunto folclórico que tiene un chaqueño como cantante que está recién en Córdoba. ¿Hace cuánto tiempo? Más de 20 años. 20 años, consagración Cojín, consagración Jesús María. Bueno, consagración en todos los festivales que usted se pueda llegar a imaginar. Pero Ariel, ustedes este sábado están con un gran festival en Vilelas. La Peña que Baila, así sí. Se llama. Vino la primera edición a quedarse. Una fiesta exclusivamente para los bailarines. Necesitábamos una fiesta de esa característica, con una técnica tremenda, con un lugar hermoso, que con ingenieros de sonido que han acustizado todo un microestadio, con una cartilla de artistas netamente chaqueños. Y que eso es lo que a mí me llena el corazón, porque bueno, justamente era tener un festival con sentido de pertenencia a nuestra provincia. Y va a estar La Huella Chaqueña, Las Guainas Porá, Vale del Trago, Don Franco Año Nuevo y La Callejera. ¿Esto arranca a qué hora? 22 horas en punto, se abre telón y arranca esta fiesta que viene desandando hace tantos, pero tantos años con tanta historia, que sería este sábado el lanzamiento oficial de la gira nacional y va a tener su festejo en la ciudad de Cosquín en enero del 2023, con un evento muy interesante llamado La Piña que Baila, festejando 20 años de carrera de La Callejera. O así como lo ven, así como lo ven a Ariel, y acá lo voy a decir porque somos amigos, sí. O sea, tengo una relación de amistad con él, hoy está un poquito más gordito, o así como lo ven, un amigo, ¿no? El flaco Pailo. Así, es campeón nacional de malambo en Cosquín en el año 2000. Hemos hecho un programa especial con Ariel ya en la pantalla de Norte Grande. Malambista primero, bailarín, bueno, hoy cantando. Qué lindo, no lo podemos hacer malambear tan temprano. Demasiado lo levantamos. Se desgarra para la gama. ¿Qué va mal? Te lo aconsejo. Para el día del amigo, mi comadre acá, invitarla. La Callejera. A ver, le vamos a manguear algunas canciones, porque vamos a cerrar este viernes con Peña. Peña significa encuentro de amigos. Hicieron una chacarera del monte homenaje a Coco Gómez con las hermanas Veras. Con las hermanas Veras. Fue una de las últimas melodías que dejó Don Coco. Nosotros veíamos una transmisión por Instagram, por las plataformas, en plena pandemia, y a mí me llamaba la atención la mirada de Don Coco para con su hija. Imagínate que... en un teléfono te transmita eso, era algo muy fuerte. Entonces yo comencé a desandar lo que sentía en mi corazón. Termina su transmisión, lo llamo y digo, Coco querido, estas palabras me salieron por lo que he visto. Y el otro día, nomás tempranito, me dice Coco Arielo, dice, aquí va esta poesía con una melodía que te la quiero regalar. Esa fue una de las últimas melodías que nos dejó Don Coco Gómez. Nosotros la hemos podido grabar y hemos tenido de invitada a las hermanas Vera, una parte de la institución de la historia del chamamé. A ver, ¿te animás a hacer la mitad? La Callejera. El monte tuvo, señores, sale nomás. Chacarera de monte tiene que ser, señores. Don Coco Gómez presente. En el grito del monte mi sueño voló. Y en la luz de tus ojos mi alma durmió. Zorzal de los tiempos tu aura abrazó y el apacho florido tu mano besó. Sí, señor, chacarera de la tierra adentro.
destello en mi vida, un acorde de luz. Sos coplita que enciende mi sueño de azul. Desolada tu risa, perfume del sol. Algarroba tu canto, del monte tu voz. Qué linda canción que es realmente, Del Monte tu Voz. Del Monte tu Voz. Ahora, escucharla a las hermanas Vera cantando Chacarera del Monte, mujeres que están muy afianzadas en el chamamé, es como que nacieron, estaban como pez en el agua las hermanas. Me encantó. Mira, hay una cuestión en estas grandes cantoras que cuando entrábamos al estudio, así, entrábamos al umbral del estudio, lo primero que me dice la Bonifacia y la Rafa fueron: mire, Chaquito, nosotros hemos grabado toda la vida chamamé, claro, algún regido doble y algún balseado. Es la primera vez que vamos a cantar una chacarera de monte y vamos a grabarla. Pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos seguir aprendiendo. Esa fue la frase. Entramos, Marce, en 2 horas ya estaba la chacarera de punta a punta, pero son cantoras de oficio desde el corazón. Entonces, cuando uno es cantor desde el corazón, es todo es, tiene otra armonía al momento de poder plasmar y dejar una obra. Bueno, hemos dejado un documento de identidad que en el tiempo, sí, se va a decir, pucha, estas grandes chamameceras han aportado a un ritmo que es tan nuestro de la provincia del Chaco, ¿no? Bueno, siempre se habla mucho con Ariel, pero el violinista, que este santafesino que de San Lorenzo, es un músico extraordinario. Yo quiero que se luzca. No, una locura, sí, por favor. Quiero que se luzca. Digo, querido, nació en San Lorenzo, Santa Fe. Sí, San Lorenzo, Santa Fe. Una de la Libertad de América. ¿Cómo fue la desgracia que entres en la callejera? Ya te pongo con la... Ya te conocimos en San Lorenzo. En San Lorenzo nos conocimos. Sí. Ariel justo iba con Sergio Castro, un referente de los medios ahí en Córdoba. Y bueno, nos reunimos en una peña que había en San Lorenzo en aquellos momentos y coincidimos y ahí nos conocimos, porque nos conocíamos, yo lo conocía a la callejera y él me conocía de hace mucho tiempo atrás, pero ahí coincidimos y bueno, tocamos juntos esa noche y de ahí nace la amistad, nace una relación. Después él me invita a participar de algunos shows de la callejera como invitado y bueno, ahí nace todo. Ahí nace todo, ya por el 2013. ¿Lo hacemos lucir a... Sí. A ver, ¿no? Vamos a hacer una clásica, chacarera santiagueña, que dice así. Adentro nomás. Qué violinista, ¿no? La callejera integrado por cuántas personas. 7 músicos en escena. Tanto en cada punto del país. ¿Vos? ¿Diego? Diego Leguizamón, Guille Viñolo, Matías Arneo, Joel Sánchez, Pili Verón y el señor Lisan García. Es la última incorporación. La última incorporación para este nuevo proyecto de La Peña que Baila. 2 chaqueños, uh-huh, de Las Breñas y de La Verde. Ajá, mira vos. Así que, no. Querido Ariel, entonces, este sábado, esto le decimos, nos miran de todo el país, pero la provincia del Chaco, al lado de la capital provincial, al lado de Resistencia, hay una avenida, una rotonda, y está Puerto Vilelas. Yendo para el este, digamos. ¿Qué va a pasar en Vilelas? En Vilelas va a haber un encuentro cultural de almas, en donde se va a poder enchamigarse nuevamente.
Es un encuentro que esperábamos con mucha ansiedad, con muchas ganas. Es un encuentro que necesitaba que el Gran Resistencia tenga este encuentro. Allí, la Peña que Baila se viene a quedar para prolongarse por mucho tiempo. Señores, nuestro primer invitado en este informativo musical. Federal, en nuestro primer invitado musical, así que puede pasar dos cosas, Ariel. A ver. Si nos va bien, porque vamos a participar en los Martín Fierro, si ganamos, vuelvo. Ariel Andrada va a decir, señores, gracias sí, a mí ganaron. Gracias por ganaron tanto, esto. Gracias a que me levanté. Si llega a salir mal, lo primero que digo, yo no tenía ninguna gana de ir. Yo estaba durmiendo tranquilo y me levantaron. A mí me obligaron. Me tomaron el teléfono y volvió, me tuve que ir. No. Así que gracias, en serio, yo sé que han trabajado mucho, va a ser una fiesta muy bonita, ahí está la callejera, en serio, son nuestros primeros invitados, así que para nosotros es un placer. Una alegría tremenda. Y Lisandro, yo no sé, allá está Lisandro, que es el nuevo integrante, ¿por qué te hacen levantar a vos, Lisandro? ¿Qué culpa tenés vos? Que pase, por favor, que venga Lisandro. ¿Qué está haciendo? Él es el matero. El cebador de mate. Pero que venga si la gente lo conoce. Eso es porque es nuevo, es el típico. Claro, pero tiene que venir a saludar. A ver, señorita. Sí. Déjelo ahí, por favor. Pobre. Bueno, está bien, hasta castigado. Ariel, gracias. Y gracias. Elegimos, a ver, que 9:03 nos tenemos que ir. Oh. Nosotros nos vamos a ir con una canción. Gracias. Nara Rivero, Guido Policena, vamos a hablar Liliana Sepúlveda. Todo el equipo. Natalia Díaz en producción. Charlie, nuestro director. Que Charlie es más rockero, le contamos. Pero le gusta eso, dice que le gusta, por supuesto. Sergio, Emanuel ya se fue. Emanuel ya está en la calle trabajando. Maxi Espíndola, Eduardo Sánchez, Fabián, que está editor, cámara, todo. Todo a la vez, él hace todo a la vez. Muchos somos, ¿eh? En la mañana. Un montón. Tremendo. Gracias, chicos. La verdad que un equipo hermoso, yo he tenido la suerte de estar aquí y la energía de los chicos es interesante. Uno siempre anhela llegar a estos lugares, siempre hemos soñado estar en estos lugares. Hoy tenemos la suerte de vivir de esto y de recorrer muchos medios a nivel nacional, y encontrar la buena energía hace que el artista disfrute estos momentos. Gracias, Ari. Vamos. ¿Qué quieres cantar? ¿Qué vas a hacer? Vamos a cantar el clásico, esta chacarera que se canta en todo el país, se canta en Bolivia, en Paraguay, y habla justamente de mi tierra querida, provincia del Chaco. Ahí va. Chacarera, señores. Abuelo y fe, y canta corazón, criollo mi cantar, zapuca y del alma, chacarera chaqueña. Sí, señor. Lindo. Nos vamos, chao. Buen fin de semana, será hasta siempre y Dios los bendiga siempre. Chao, chao.